El paso de un meteorito por el cielo costarricense tiene admirados a miles de testigos, pero más a la propietaria de una vivienda en Aguas Zarcas de San Carlos. Su casa habría sido blanco de parte de la roca, la cual causó daños en el techo, una mesa y otros muebles tras su estrepitosa caída. El hecho ocurrió minutos después de las 9 de la noche de este martes. Yo estaba viendo televisión y yo escuchaba un ruido que no le puedo explicar cómo era, porque era un ruido raro. Entonces le bajé el volumen al televisor y me vine a la parte de atrás y luego me regresé otra vez a la sala. Cuando llegué a la sala se escuchó una explosión, algo terrible. Parecía que iba a desbaratar toda la casa y no sabía qué era lo que había pasado. En eso ya salí atrás por la puerta atrás y vi en el techo la lámina de zinc, un hueco y la madera rota. Tras lo ocurrido, alertó a las autoridades.